Buenas tardes, señorita Concepción. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Y usted? Pues acá esperándoles. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese trabajo? Yo espero que bien, ¿verdad? Sí. ¿Me escucha? A lo lejos, así como que estuviera en el baño. Ese micrófono ha de estar demasiado cubierto. Estoy viendo si conecto los dispositivos. Es que usted tiene como 20 volados conectados ahí, por eso es que no hay a dónde, cuál de todos ocupar. ¿Cómo ha estado la jornada de este día? Bastante cansado. ¿Verdad? Es que es miércoles, entonces por eso. Acabar y aprovechándola, se escucha hoy. Perfectamente. Ya ve A que ver. con tanto dispositivo que usted tiene, uno no sabe. Mire, las demás colegas no agarraron el curso. No. Que Pues de ella no las conocía, ah, solo de las verdad. había visto. Ah, Sí, de verdad. no, no, Yo pensé no. que ya se conocían. No. Yo dije, quizás son amigas, no viejas, sino amigas. Ya me regañaron una vez porque dije así. No debe decirse así. Aprovechando que no hay más conectados. Ajá, no hay Me más quedó conectado una más. duda de la clase de antier, Ajá, a el ver. lunes. Lo que mencionaba de él, cuando hay gente que los hacen esperar. ¿Cuánto es el tiempo recomendable y si la empresa no queda mal ante eso, de Sí, hacer esperar a una persona? lo que pasa es que depende de la filosofía que tenga la empresa y depende del puesto que se quiera, ¿verdad? Y si se conoce a la persona o si es una de las cosas que de repente a mí me hicieron esperar porque yo era becario, ¿verdad? De la fundación. Entonces querían medir, a ver, mi compromiso con. Pero sí se hace esperar normalmente ronda entre 1 o 2 horas. Kendall es uno de los que recomienda el medir la paciencia de alguien. No obstante, habrá que comunicarle a la persona que ha sufrido algún inconveniente, que si le puede esperar desde el primer minuto. Kendall dice que desde el primer minuto, ¿verdad? Porque probablemente la persona tiene alguna agenda apretada. Si es una persona que realmente le interesa el trabajo y no tiene otro compromiso, lo va a esperar. Pero también esos son a nivel de gerencias o de asistentes, ¿verdad? Los asistentes, más que todo, hay que saber si lo van a aguantar a uno. Pero sí, es recomendable, pero también depende, porque si de repente usted le hace esperar a alguien demasiado, se sale de la línea realmente técnica, ética, de todo, ¿verdad? En el caso, Ajá, por eso era mi duda. se sale de todo. Yo creo que a veces es como cuando usted le pregunta a la persona y en este momento está elaborando. Entonces, esa puede ser un indicio, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ahora estoy entrevistando a dos personas. Yo no iba a participar, pero el colega que estaba ahí se sintió que no tenía los galones o las medidas necesarias y me pidió apoyo. Entonces estuvimos entrevistando, increíble, fíjese, 7 personas entrevistamos y ninguna estaba empleada.
y con un perfil muy alto, ¿verdad? Gente con mucha experiencia, hablo de experiencia de 10 años, ¿verdad? En ese rubro y en otras, en otro rubro, con una especialidad, con una maestría, ¿verdad? Mínima que ahora es, con cursos muy particulares sobre herramientas, ¿verdad? Y bueno, y con competencias increíbles. Y ninguno de ellos estaba laborando. Lo que sí les explicamos es que lo habíamos investigado. Entonces, que tratarán de contestarlo más honestamente. Porque algunas personas dicen, o la vieja conocida, ¿verdad? Dirían algunos, soy consultor, porque no tiene empleo, ¿verdad? Entonces, aquí Habría que no. validar si tiene clientes también. A ver qué calidad. Por ejemplo, en Centroamérica solo hay dos países que certifican a los consultores, Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Tienen una acreditadora ellos de consultores. Aquí en el país se ocupa muy a la discreción el término consultor, ¿verdad? Entonces es como si usted se recuerda, lo que se llama coach, ¿verdad? Aquí una calentura sobre eso. Entonces, tiene mucho que ver en eso, pero sí a ellos se les va a medir la temperatura de sus emociones, porque son dos áreas y las dos áreas se trabajan bajo presión y tienen una cantidad de personas muy significativa. Marnie, buenas noches. Estamos hablando de acá de contratación con la licenciada Concepción acá. Eso estoy escuchando. Aquí estamos hablando de plata, y no porque yo le deba o ella me deba, ¿verdad? Que quede claro para que no vaya a salir mal las cuentas. No, es que Concepción ya estuvo conmigo en otro, hace muchos años estuvo conmigo en un curso, ¿verdad? No, la semana pasada creo que fue. Ya vamos a hacer otro con usted, por ahí me mandaron otro de otro que va a dar. ¿De verdad? ¿No me han informado? ¿De Ay, verdad? Dios, ya lo descubrieron. Ya lo descubrí. No, Está muy ya. interesante por si las que están también quieren incluirse, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? A ver. El de emprendedurismo. Ah, sí, emprendedurismo. Esa es una área que hay que vivirla, ¿verdad? Hay que vivirla Sí, para veo los poder. temas y están bastante interesantes. Sí, hay que vivirla. Cuando yo comencé, comencé con $500. Eso es lo que tenía para pagar el local, ¿verdad? No tenía nada más, ¿verdad? $500. Y no tenía asistente. Yo era asistente, secretaria, operador y todo, ¿verdad? Completamente limpiaba, era buen ordenanza, ¿verdad? Dejaba nítido todo completamente. Y con eso el emprendedurismo es un tema, el que no lo ha vivido. Es bien difícil de repente que lo tome o que motive a alguien a hacerlo, ¿verdad? Porque normalmente no es que haga señalamiento yo sobre nuestra educación, pero normalmente somos formados para ser empleados, pero no para tener una empresa, ¿verdad? Entonces, esa es una, por ejemplo, yo voy a dar una clase. Primero Dios, para la universidad, en este caso, Pontificia Católica de Chile, ¿verdad? Si se dan bien las cosas. Entonces, ellos tienen en este caso una pequeña escuela para niños entre los 6 y los 12 años, en donde colocan como aquellos pequeñas raíces para que la gente pueda, en este caso, emprender o soñar con ser emprendedores o empresarios, ¿verdad? Algunos dicen somos empresarios, pues si nada cuesta que el papá de uno le pase a uno yo hubiera querido que sí, mi papá es médico, ¿verdad? Yo no soy médico, pero me hubiera gustado que él me pasara alguna empresa, pero no me pasó nada. Entonces, los que hemos emprendido, en este caso, nos hemos topado con eso, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? Es eso. Emprendedurismo hay que vivirlo.
¿verdad? Hay que vivirlo. Y los que hemos, por ejemplo, el área de talento humano, aquellos que hemos estado en el área de talento humano, sabemos lo difícil. Es como el área de ventas, ¿verdad? Yo siempre comienzo diciendo cuando doy el área de ventas, cuando fui vendedor, le vendí a un amigo de mi papá 25 computadoras, cuando en ese momento era. Y se las vendí, ¿verdad? Fue una venta increíble, pero nunca más pude venderle a él, porque no le expliqué para qué le iba a ser útil, ¿verdad? Entonces, hay que vivir eso, ¿verdad? Entonces, de los fracasos se aprende mucho, ¿verdad? Se aprende mucho, ¿verdad? Hay que, bueno, a mí no me han Pero, informado, Concepción, no me han informado. pero son temas que no solo aplican para el emprendedurismo, ¿verdad? Porque por lo menos cuando los evalué, hay mucho de marketing que me sirven para la empresa en la que estoy, ¿verdad? O sea, de redes sociales y todo. Entonces se ven interesantes. Y ese es muy bueno. El área de marketing digital es muy bueno. Por cierto, no me siguen, ninguno de los que está acá me sigue en redes sociales, ¿verdad? Entonces, son bromas. Sí, pero es cierto, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? El emprendedurismo, hay algunos temas sumamente sensibles que son importantes, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este caso por ahí, por esos cursos. Bienvenidos, bienvenidas, ya todos. Todos quieren saber de qué estamos hablando. Fíjense, como no se conectan antes de las 7, sino que a las 7 son muy puntuales, acá todos son así, hora inglesa, ¿verdad? Entonces, se han conectado, son las 7 con 2 minutos. Entonces, con Marnie y Concepción estábamos hablando desde hace, de antes, 10 a las 7 estábamos hablando sobre un curso que vamos a dar ahí. Marketing digital es una área sumamente sensible, ¿verdad? Hoy estaba hablando con alguien sobre marketing digital, por cierto, hay que ingresar, hay que ser, en este caso, multigestor directamente, ¿verdad? Hoy estábamos hablando de una empresa, es increíble, ¿verdad? Contratan a una persona que no tiene experiencia en redes sociales y empieza a hacer unos TikTok de aquellos que le cuento, que para qué, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, buenas noches. Ya veo a algunos muy interesados y los otros que van rumbo a la casa, suplicarles siempre su cámara encendida y qué placer tenerles acá. He estado pensando mucho en ustedes, ¿verdad? Para buenas cosas, ¿verdad? Para buenas cosas. Brenda, ¿iba a decir algo, Brenda? No. Bueno. El día de ahora tenemos, en este caso, vamos a tener claramente parecido a lo de ayer, pero no igual, el uso de una herramienta. Esto nos va a posibilitar, pero vamos a empezar con herramientas operativas, ¿verdad? Con herramientas claramente establecidas, más que con el software habrá que comprar, ¿verdad? El software. No sé si vieron los que algunos proponíamos de repente, software de repente para toma de decisiones y todo esto. Hay que tenerlo, los demos son fáciles de tenerlos, pero este día vamos a tener una clase muy particular. Bueno, la inicio diciendo que vamos a ver una herramienta basada siempre en el proceso que vimos el día de ayer, ¿verdad? Un proceso ciertamente sistemático que habla sobre la evaluación de los candidatos, si ustedes se recuerdan. Vamos a conocer un simulador. Pero es un simulador que he tratado de hacerlo lo más cercano a lo que nosotros lo utilizamos. Es un simulador para la micro y mediana empresa. Alguien me dice, no tengo plata para comprar, ¿verdad? Entonces es un simulador sencillo que está basado en lo que hacíamos exactamente hace 7, 8 años cuando de repente algunas de estas empresas o software no estaban presentes, ¿verdad? Aún, creo que Madeline nos decía, aún lo hacemos a mano, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Este día estuve presente manejando un software que más adelante yo se los voy a compartir. Increíble. Manejo de personalidad, resultados inmediatos, perfiles de credibilidad sobre respuestas proporcionadas, gestión de tiempo. Gestión de trabajo en equipo, increíble, ¿verdad? Los datos que nos pueden dar, lo que de repente podemos tardarnos una semana analizando en términos de cuánto habrá sido, 5
a 8 minutitos teníamos ya los datos concretos, ¿verdad? De lo que estábamos. Indudablemente es una multinacional la que nos ha contratado, tienen esa posibilidad de estar con estos software y lo han vinculado directamente a inteligencia artificial. Increíble. Bienvenidos, bienvenidas. Por favor, siéntanse en casa. Tómese de los muebles. Vamos a ver rápidamente. Necesito que usted le ponga, como diría mi amiga Madeline, ojito, ¿verdad? Me recordé de esos viejos años en España, ¿verdad? Así decían mis amigos españoles, ojito, me decían, en el área de Sevilla son más los andaluces, así, ¿verdad? Ojito, ¿verdad? Son muy agradables ellos. Y vamos a ver una herramienta fundamental, ciertamente, para nosotros. Y yo espero que a usted le pueda ser útil, ¿verdad? En la evaluación de candidatos. Déjeme entonces iniciar con nuestra clase rápidamente, antes que el tiempo, en este caso, expire y tengamos esa posibilidad de poder dialogar y la discutimos. Evaluación de candidatos. Number one. Vamos a ver un poquito claramente las herramientas. Vamos a ver una. Un simulador, uno. Y no vamos a entrar a un software, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer, le voy a presentar uno directamente, pero vamos a entrar directamente sobre eso. ¿Qué es lo que buscamos? Conocer una herramienta que es un pequeño simulador, es la matriz del simulador, ¿verdad? Un simulador normalmente parte por una matriz. La matriz son aquellos ejes operacionales con los cuales se alimenta un simulador. Vamos a describirlo, vamos a ver sus partes y vamos al final buscar la competencia mínima, identificar estas herramientas de evaluación de candidatos. Hoy estuve en un proceso de esto, ¿verdad? Y le estaba contando a las colegas, de todos los que entrevistamos para un puesto gerencial, ninguno tenía empleo. Ninguno, ninguno. Entonces hay que saber muy bien buscar, porque de repente los mercados quizás puede haber abundancia, pero hay que saber cómo evaluar esos candidatos. Déjeme presentarle entonces esta matriz, que es, la matriz es el fundamento del simulador, ¿verdad? Es una matriz, claramente. Para generar casos. Esto normalmente se puede colocar dentro del simulador y nos permite accionarlo. No obstante, esto nació mucho antes de los simuladores digitales y son simuladores de casos para la evaluación de candidatos a nivel operativo. Este que vamos a ver en este momento es a nivel operativo. ¿Qué significa? No mando medio, no gerencial, sino a nivel operativo, ¿verdad? Veamos algunos elementos que tiene un simulador de casos. Pero primero, expliquemos un poco qué es esto. En la evaluación de candidatos es importante poder medir competencias. Ayer los mirábamos, críticas, competencias únicas, atributos, ¿verdad? Elementos que nos son necesarios, toma de decisiones, administración efectiva del tiempo, team building, equipos de alto rendimiento. Es decir, si puede manejar, que tiene la posibilidad de, con un trabajador que parece de ansiedad, depresión, ¿qué más? Tristeza, desamor, si lo puede manejar, ¿verdad? Un líder puede, en este caso, dominar diferentes ambientes y hay que, en este caso, saber si tiene las competencias necesarias. En ese marco, el simulador nos pide algunos ejes. Antes que hubieran los simuladores digitales, se trabajaba siempre también a través de ejes. ¿Qué es un eje? Es un elemento dominante que me va permitiendo, en este caso, perfilar lo que es un escenario, un proceso, una situación o un cuestionamiento de acción directamente para evaluar al candidato. El cuestionamiento de la razón, de la lógica, del análisis, de la comprensión del tiempo es básico cuando estamos hablando directamente de evaluación de candidatos.
¿Por qué? Porque vamos a conocerlos, vamos a entenderlos, vamos a precisarlos. Empecemos con algunos de los ejes. No son todos, pero vamos a retomar. Vuelvo a insistir, este simulador de casos o matriz, que es el fundamento, es para la parte operativa. Luego venimos con la parte gerencial. Vamos a ver este para la parte operativa. El primer eje es los apartados. ¿Qué son los apartados? El apartado es donde yo coloco o identifico aquellos elementos que podrían ser una problemática o podrían estar identificados como necesidades. Problemáticas, necesidades o áreas de mejora. Así están clasificados. Hay alrededor de siete más que podemos, en este caso, darles una descripción, pero los apartados hablan de eso, de una necesidad, de un plan de mejora, de una problemática, de una incidencia, de algo. El primer apartado que se menciona es la identificación de necesidades. Y el segundo eje que se coloca es el desafío. ¿Qué es un desafío? El desafío es un ente que se relaciona claramente con el planteamiento del problema en un trabajo de investigación. El desafío es lo que dispara rápidamente a cualquiera que esté involucrado dentro del proceso para saber desde ese momento a qué se va a enfrentar. El desafío entonces es lo que debería él saber, conocer, entender, precisar que va a resolver. Desafío significa cima, ¿verdad? Una de sus raíces. Desafío significa, en este caso, más allá del horizonte. Lo llama en este caso Ducker, lo habla de eso, pero nosotros lo vamos a conocer como aquel elemento al cual se va a enfrentar el candidato. Mire, primer elemento. Dentro de la identificación de necesidades, tenemos un cliente que busca una laptop profesional. El desafío es eso. ¿Cómo abordaría? Y el tercer eje es que comienza con el cuestionamiento. ¿Cómo abordaría? Porque va enlazado, vamos a hacer un engage claramente. El eje 1 va jalando al eje 2 y va al eje 3 y empieza cuestionando. ¿Cómo abordarías la situación y qué preguntas harías al cliente en seco? ¿Cómo así? ¿Verdad? Normalmente esa pregunta repetitiva de retroalimentación es para poder pensar la respuesta. La necesidad que tenemos es que hay un cliente que busca una laptop profesional. Si usted la vendiera, si usted fuera el vendedor, ¿qué haría? ¿Cómo abordaría esta situación y qué preguntas haría el cliente? Indudablemente acá tenemos que saber si la persona puede formular las preguntas necesarias para indagar con el cliente, para saber si va a llegar desde la parte de características y llegar a la parte de beneficios. Es sencillo. Las preguntas son los escenarios que de repente se le pueden presentar. Y este es el tercer eje en donde hay un cuestionamiento directo. Indudablemente tendrá que haber una respuesta. La respuesta en determinado momento pueden ser muchas veces en los simuladores sugeridos o pueden ser abiertas, cualquiera de los dos. Y eso nos lleva al cuarto eje, decisiones y acciones. En este caso, se le está sugiriendo algunas de las cosas que podría hacer en decisión y acción. Podría determinar características importantes, podría presentar opciones, se le induce a eso o ninguna de estas. Cosa curiosa, y para aquellos que son vendedores saben que la venta es importante a través de las características, pero el beneficio es el rey de cómo podemos vender cualquier cosa. Entonces, la decisión y la acción lo puedo en este caso dejar en apertura o lo puedo impulsar. ¿Por cuál me podría yo declinar, Marvin? Depende de lo que usted quiere. Si quiere una persona medir competencia real o medir, en este caso, capacidad analítica, capacidad de comprensión,
respuesta inmediata, si va a tener un tiempo específico. El tercer eje hizo el cuestionamiento. En el cuarto ya le colocamos en una en un pequeño en frames, ¿verdad? Que es el encuadre directamente. Entonces, determinamos características importantes y presentar opciones. ¿Será eso lo que él debería de hacer? Entonces, dejamos que la persona pueda decidir por estas o le dejamos la oportunidad o solamente le encarrilamos en esto. Entonces, así vamos a ir desarrollando. Luego de haber dado esas posibilidades, viene la parte más apetecible para este servidor, porque cualquiera puede darme una respuesta inmediata de lo que haría y me explicaría, pero cuando existe una justificación y un razonamiento, que es en este caso el quinto eje, es que hay que explicar por qué seleccionó alguna de las opciones. O, no olvide, en este caso, el horizonte en el cual estamos, necesidad. ¿Basado en qué necesidad usted operacionó esto? Recuerde que estamos en la parte operativa. Cuando alguien puede justificar, significa que puede entender por qué se vende, para qué se vende, y no solamente si tiene la técnica. Normalmente hay algunos que, y en algunos departamentos de algunos, digo yo, dos o tres que he visto únicamente que lo hacen, los otros no lo hacen, pero pasan por alto la justificación y razonamiento para contratar a alguien que de atención al cliente, de ventas, atención telefónica, de gestión, de visitador, únicamente si tiene el dominio de la palabra, lo cual es muy delicado. Por eso es que el simulador me está diciendo que explique por qué seleccioné la opción que yo estoy, en este caso, en el cuarto eje, colocando, o de algunas que me sugirieron, y basado en qué necesidad. ¿Por qué hay una justificación y un razonamiento? Porque la justificación me dice la importancia y el razonamiento me obliga a que la persona utilice la lógica de necesidades. Usted muy bien sabe que la lógica de necesidades de un vendedor es llenar, en este caso, una necesidad. Si no opera con esa lógica, entonces desde ahí la justificación y el razonamiento lleva fragilidad. Entonces el simulador me va dando algunos indicios y el último es la evaluación y resultados, es decir, vamos a evaluar la capacidad de identificar y comprender necesidades. Es decir, cuando yo puedo tener a una persona que tiene esa posibilidad de identificar y comprender necesidades, por ejemplo, ¿qué necesidad podía identificar un cliente que busca una laptop profesional? Desde ahí está el cebo, ¿verdad? Laptop profesional. Significa no de $350, sino que tiene características específicas. Habrá que preguntarse qué tipo de profesionalidad él busca, si es edición de videos, si es tratamiento de imágenes, si es en este caso referencial de un software. ¿A qué le llama profesional? Entonces, la parte de justificación y razonamiento dentro de un simulador es determinante. ¿Por qué? Porque la persona tendrá que explicar qué opción y sobre la base de necesidades. Primer eje que podría tener. Segunda visualización de un simulador de casos siempre dentro de la parte operativa. Y mire, el apartado puede cambiar. Porque en un simulador podemos tener diferentes apartados. Identificación de necesidades. Ahorita vamos con presentación de productos y beneficios. Podría ser uno de atención inmediata. Podría ser tiempo. El apartado me lo voy, en este caso, generando de acuerdo a lo que el perfil, el puesto, la función, la necesidad que la empresa tiene. Y el apartado es la presentación de productos y beneficios.
¿Cuál va a ser la grada que él tendrá o la valla que él tendrá que superar? El cliente le preocupa la batería. Y alguien podría decir, ¿la batería de qué? Pues bueno, ahí se quedó co un poco corto cuando lo desarrollamos, pero se está refiriendo a los teléfonos. ¿Cómo presentaría modelos de teléfonos con baterías duraderas? Pregunta o escenario que deberíamos hacer. Y aquí es muy claro, ¿verdad? ¿Cómo va a presentar? Y hay un amigo que ha comenzado un emprendimiento. No es un emprendimiento. Tiene ya 15 personas contratadas. No es un emprendimiento tan pequeño. Y él vende teléfonos. Y esta es una de las orientaciones que le dimos al inicio. ¿Cómo presentaría modelos de teléfonos con baterías duraderas? ¿Cómo lo presentaría? Como un modelo que no tiene plus. Hice la pregunta. ¿Qué decisión y acción podríamos nosotros encauzarle? Podríamos decir que si va a resaltar características relacionadas con la batería. La necesidad está presentada a través del producto o beneficio que yo pueda, en este caso, perfilar para lo que es en determinado momento el cliente. Decisiones y acciones dentro de un simulador me permiten a mí darle alternativas o dejarlo abierto. La justificación y razonamiento, nuevamente en la parte operativa, es básica. Alguien me podría decir, sí, pero yo creo que alguien de octavo, noveno grado o bachillerato no va, claro que puede generar una justificación. Las justificaciones no van a ser a nivel quizás holísticos o como usted quiera, ¿verdad? Morfológicos y sintáxicos. No, puede ser en este caso claramente apegado a lo que el apartado nos está diciendo, que es la presentación de los productos y sus beneficios. Entonces, uno de los beneficios que él debería de vender es que el teléfono XR2 tiene una duración de 48 horas la pila y resaltar características relacionadas con la batería. Nunca va a explotar. Es algo que usted no va a necesitar cargarlo un día. Va a poder andarlo 2 días y al final del segundo día va a tener. Entonces, explicar qué es lo que él tendría que hacer es como llevarle a la parte de cómo explicas que elegiste los modelos o qué destacaste más. Y acá hay una parte que todo gerente de talento humano debe de saber. Siempre debemos evaluar a las personas por las prioridades que toman. Hay prioridades en este caso de urgencia, importancia, por eso me interesa que estudie usted la matriz de Eisenhower, ¿verdad? De lo urgente y lo importante. Anótelo, ¿verdad? Matriz de Eisenhower, lo mencionamos. Explicar cómo elegiste los modelos de teléfono y qué destacaste los beneficios. Y le doy acá un tips para el área de ventas. Los que están acá y están en el área de ventas, sabe que lo más importante, mucho más de la característica, es el beneficio. Vendemos beneficio. Lo mismo en este caso con el talento. ¿Cuál es el beneficio? Y ese es un, eso es para, ya no puede ser para Twitter, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahora Twitter? Yo hasta ni quise ya, tenía bastantes seguidores y ya no lo he querido con eso de X, ¿verdad? Que se ha quedado, no, no me ha gustado mucho, ¿verdad? Pero él dice que va a reposicionar. Esta es una frase para redes, ¿verdad? Para el área de talento humano, ¿verdad? Siempre debemos evaluar por las respuestas del momento y no por las respuestas del mañana. Las respuestas del mañana no me interesan. Me interesan las respuestas del momento. En talento humano es esto. ¿Por qué? Porque las respuestas del mañana son aquellas que ya fueron concebidas por la negativa, por la equivocación. Lo que me interesa ahora es saber si tiene, en este caso, la competencia necesaria. No me interesa la respuesta del futuro, me interesa la respuesta que dé ahora. Entonces, en ese marco, la evaluación de resultados para alguien es evaluar la capacidad que tiene entre persuadir a alguien por características o por beneficios. Claramente se puede ir por los dos, pero normalmente una persona debería vender beneficios. Y esta es también
otra de los ejes que deberíamos de tener en talento humano, ¿verdad? No contrato a nadie que no traiga un beneficio a la empresa. Es una parte de lo que se maneja directamente a nivel de cuando se va de recursos humanos a talento humano. No contrato a nadie que no traiga un beneficio a la empresa. ¿Cuál es el beneficio que usted le traería? Ah, que yo puedo hacer, sí, pero un beneficio real a la empresa. Entonces, ese es uno de los aportes. Este es el primer simulador operativo. Antes que nos coma el tiempo, vamos al simulador de candidatos de mandos. Y en este, el apartado cambia, porque el apartado es un poco más envolvente sobre la problemática que ellos van a resolver. Y habla ya sobre negociación y resolución de conflictos. Es decir, no solamente está con el hecho de saber qué tipo de respuesta va a dar unipersonal, sino que su respuesta abarca diferentes personas y abarca un proceso. El desafío siempre es parte del eje. Son ejes establecidos en un simulador. No solamente hay un simulador, hay cerca de, bueno, recuerdo que hicimos un conteo hace 2 años y encontramos alrededor de 25 simuladores, ¿verdad? En donde habían ejes transversales. Pero el desafío siempre va a ser, ¿qué será? Gerente de ventas. El desafío es si puede actuar como un gerente de ventas. Es decir, el gerente de venta tiene ciertas particularidades de intencionalidad, de funcionabilidad, de experticia, y ese va a ser su horizonte. La pregunta es, o escenario es, ¿cómo te acercarías a la negociación con un cliente insatisfecho? Hay dos clases de clientes que él va a tener que manejar, los internos, que son la gente con la cual va a trabajar, y los externos. Esto me permite saber la capacidad de análisis que tiene ante una situación de lo que se llama mentoría inversa. Es decir, si él es capaz de aprender de otros y él puede enseñar a otros. La mentoría inversa es una tendencia en este momento en talento humano. Creo que lo están viendo la mayor parte. Y lo voy a repetir en las dos clases que tengamos ahora. Mentoría inversa significa que la persona sea capaz de enseñar, pero sea capaz de aprender. Porque algunos no pueden aprender, solo pueden enseñar. Entonces, esa es una mentoría inversa. Entonces, la pregunta y el escenario que él debe, en este caso, cuestionarse es si como mando medio, como gerente, él podría, en este caso, presentar una estrategia de acercamiento, de negociación con un cliente insatisfecho, porque normalmente nos toparemos con eso, no quieren hablar con el vendedor, quieren hablar con el gerente, y más cuando es una parte, usted lo sabe muy bien, los que trabajan. Tenemos que tener un perfil muy establecido. ¿Qué decisión y acción estamos sugiriendo? Eso, poder medir o establecer una estrategia de negociación y soluciones. Y ahora lo preguntaba yo a las personas que estábamos entrevistando. ¿Qué es una estrategia de negociación? Ellos claramente definían la parte conceptual. Colóqueme un ejemplo, les decía. Y la negociación es diferente a una solución. Por eso es importante que la decisión y la acción la tengamos muy clara, qué es lo que vamos a tratar de buscar en él. Y en acción y en decisión queda a criterio del gerente de talento humano junto con el responsable especializado del área que lo está solicitando para saber qué es lo que ustedes quieren. Si le quieren encauzar o quieren que él, en este caso, pregone claramente una respuesta clara. Todas las gerencias, en este caso, gerencias estratégicas, que es una materia muy linda, ¿verdad? Gerencia estratégica en las maestrías, todas las gerencias estratégicas hablan de que las estrategias son soluciones, son soluciones. Entonces, establecer una solución de negociación y una solución final es parte del trabajo de un gerente de ventas que debe de enseñar, pero también debe de aprender. Mentoría inversa. En evaluación y resultados, evaluar la capacidad de manejo de conflictos y habilidades de negociación es algo que de repente el gerente debe de tener.
Como por ejemplo, acá tendría que, en este caso, estar manifiesto tres herramientas. Escucha activa, la primera, ¿verdad? Debería medir usted la escucha activa. Segundo, el nivel de tolerancia, ¿verdad? Habrá que ver los niveles de tolerancia. Y tercero, indudablemente, inteligencia emocional, ¿verdad? El manejo de conflictos tiene que ver mucho con eso. Yo el día sábado estoy dando una conferencia para dos empresas sobre inteligencia emocional, manejo de emociones. ¿Cómo yo puedo en determinado momento manejar una emoción que de repente, si me insulta, si me dice, si me hace, si de repente tengo personas que tienen problemas en su casa, se lo llevan al trabajo? El gerente tiene en este caso que tener competencias muy claras de cómo negociar y llegar a una resolución de un conflicto. Siempre, y saben los de talento humano, siempre en las competencias debería estar esta apartado de conflictos, porque conflictos siempre tendremos. Usted y yo podría hacer que teníamos conflictos. A usted le gustan las pupusas revueltas, a mí no me gustan tanto las pupusas revueltas como las de queso con ajo. Esas me encantan a mí. Y probablemente usted dice, a mí detesto las de queso con ajo y me gustan las de frijol con queso. Y tenemos un conflicto. El conflicto no es malo. El manejo del conflicto es lo que debemos estudiar. Ese es el problema. Conflicto vamos a tener. Conflictos desde lo que son gustos diferentes. Muy bien. Stop share. ¿Qué piensan? A ver, déjeme aquí con la listita. Valentina Rojas. ¿Con qué se queda de todo esto que hemos hablado, Valentina? Check. Su micrófono se ha aliado con que no la quiere dejar participar. Sí, ¿verdad? Pero Madeline acaba de levantar su mano desde acá. He visto el pensamiento de Madeline. Y Madeline en este caso dice que mientras Valentina está tratando de resolver, ahorita me ha llegado por la parte cognitiva, ¿verdad? Madeline quiere en este caso decirme con qué se quede. Buenas noches a todos, compañeros. Ya miércoles, mitad de semana. Creo que, como siempre, ha sido una jornada bastante interesante. Creo que de lo que hemos podido ver en esta conferencia, creo que me quedo con la simplicidad, por decirlo así, de un simulador de casos para evaluar un candidato. Que puede ser un cuadrito sencillo, sin embargo, el contenido de ese cuadrito es lo que me va a dar la información que necesito, ¿verdad? A veces creemos que necesitamos tener programas o softwares que obviamente, ¿verdad? A veces facilitan mucho el trabajo, pero que esa no sea una limitante para nosotros empezar a implementar ese tipo de herramientas que vamos viendo día con día en la selección del personal que vamos haciendo. No es necesario tener el software de la última categoría o estar con la tecnología de punta, sería lo ideal. Sin embargo, podemos utilizar este tipo de evaluaciones para poner a los candidatos ante situaciones imaginarias en las cuales pueden poner en práctica sus conocimientos y demostrarnos cuáles son las habilidades que tienen para el puesto que están aspirando. O sea, me quedo más que nada con eso, ¿verdad? Con el no necesitar algo demasiado estructurado para poder obtener una información muy precisa y muy buena que me permita obtener una imagen como más completa de a quién estoy evaluando y qué calidad de candidato tengo en mis manos. Y lo que dice Madeline me lleva a mí, para todos los que están en el área de talento humano y excelente aporte, Madeline, a decirle y darle un consejo muy propio, ¿verdad? Esto no es ley, pero es un consejo muy propio. Métase de cabeza en las evaluaciones técnicas, no solo en la de descripción, ¿verdad? De la personalidad, en la psicológica. Hay una que se llama de composición. Ahora estuve viendo una muy agradable, una de composición, es decir, la forma en que
comprende, analiza y responde, ¿verdad? Es de composición. Entonces, no se meta únicamente en eso, sino que siéntese con las personas. Es un consejo muy propio, porque eso le da rango, le da, en este caso, periferia de talento humano. La persona de talento humano tiene que estar en el proceso. Pero mire, yo no soy un especialista. Sí, pero usted puede manejar claramente el seguimiento, el hilo conductor que este proceso debe llevar. Marlene lo decía claramente. Eso es lo que hemos utilizado por muchas décadas, ¿verdad? En este caso, basada en Stephen Covey, ¿verdad? El autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía claramente, afilando nuestra sierra, es como nosotros podemos llegar a un ganar-ganar. Y ese es un el principio elemental. Entonces, mi consejo para los que están directamente o se van a meter en el área de, o usted no está en talento humano, usted dígale a la de talento humano, coloque por favor su presencia ahí y entre los dos formulemos el instrumento. Sé que a veces hay resistencia del técnico. Normalmente dice, déjeme, yo lo voy a entrevistar. Sí, pero usted necesita, cuando de repente la persona triunfe, llegue al máximo del éxito o fracase, necesita usted comprobar que usted realizó un trabajo, porque si llega un dueño que a usted, en este caso, le quiere hacer una valoración técnica, le va a preguntar, ¿qué tipo de prueba le hiciste tú de este talento humano? No, no, yo me quedé únicamente con las que a mí me corresponden. La parte pragmática le tocó, le va a decir, no solamente te toca eso, te toca hacer un trabajo de equipo, ¿verdad? Y creo que eso me da puerta. Silvia Marina, veo que me gustaría escucharle. ¿Qué piensa Silvia de todo esto? Ah, Valentina, ya está, mientras Ya viene, está. ya está, ya, ah, si ya le hemos puesto tacha acá que no se había presentado a la clase, Valentina. No, qué barbaridad. Buenas noches. Yo comparto mucho lo que dijo la compañera en la parte de la simplicidad. Sin embargo, cuando hay un software, siento que como que nos facilita mucho el trabajo. Ahora bien, por ejemplo, en el área de recursos humanos de nuestra empresa, se hacen todas las evaluaciones que nos competen a nosotros, pero también ya cuando tiene que ver mucho con un puesto que lleva, no sé cómo llamarlo así, demasiada tecnicidad, por ejemplo, alguien del área de mantenimiento de computación o lo que dan mantenimiento en general a las computadoras de las empresas, pues obviamente ya cuando una persona ha pasado todas las evaluaciones psicométricas, etcétera, en recursos humanos, ya se llama al encargado del área, por decirlo así, para que él haga sus evaluaciones pertinentes, para que en ese caso sería como de conocimiento o los software o etcétera, de lo que se va a llevar o va a utilizar pues esa persona. Y yo me meto en esto que dice Valentina en este momento. Si yo fuera el dueño de la empresa y pasa eso que me está diciendo Valentina, y agradezco bastante que me presente ese escenario, que eso es lo que pasa normalmente en talento humano, ¿verdad? O sea, se manda a llamar a la persona, entrevista, ¿verdad? ¿Verdad? Usted, quiero que le entreviste para que le conozca, vea si tiene la pertinencia. Si yo fuera el dueño de esa empresa, no es la que estoy ahorita teniendo, lo primero que le diría al de talento humano es, ¿qué instrumento le diste al de informática para que pudiera él realizar una absorción claramente de habilidad, experticia y por supuesto competencia? Porque él sabe sobre algunas cosas, pero ¿cuál es tu prueba tangible de que esa entrevista a través de un instrumento propio diseñado en forma conjunta pudiera dar frutos? Dejo ahí la pregunta, no es algo que es de ley, y creo que Valentina me empujó a eso. Yo no iba a decir eso, pero Valentina me empujó a decir eso. No, 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 pero y fíjense que de hecho, bueno, también dentro de las evaluaciones que se han hecho en el Departamento de Recursos Humanos, han habido personas que nosotros les hemos dicho, no ha pasado las evaluaciones, pero de repente tal área, no, que no sé qué, porque ha venido referido algo. Pero a los meses, ahí está. Y, por ejemplo, sí, hace poco una vez nos preguntó el dueño de una de las empresas, ¿y dónde están las evaluaciones? Entonces ya como recursos humanos le dijimos, ¿verdad? Él no las había pasado, más sin embargo,
su auditor, pues dijo que se contratara. Entonces ya fue como, ya no, ya, o sea, nosotros fue como que nos limpiamos las manos, por decirlo así, porque se habían pasado las pruebas pertinentes en ese momento. Si me dice a mí eso, Valentina, y yo soy el dueño de la empresa, le diría, usted tiene, la estoy molestando, Valentina. Usted tendría responsabilidad, porque a mí me pasó eso, ¿verdad? Mi madre me dijo, mira, mira, hijito, hay una niña que no tiene empleo, me le das trabajo y no tiene las competencias. Y le digo, mamá, le voy a conseguir en otra parte, pero en empresa yo necesito que hable un segundo idioma, un tercer idioma, necesito, habla mandarín. Me dice, no, yo necesito una que hable mandarín porque tengo algunos clientes que hablan, en este caso, inglés cortado, español cruzado y con palabras de mandarín. Entonces necesito en este caso, y la que tengo de mandarín me cobra en este caso casi la mitad del riñón, ¿verdad? Entonces esa la cuido como ustedes no tienen idea, ¿verdad? Ella me molesta a mí porque me encanta cuando una persona, creo que en el talento humano de saber. Cuando la persona hace broma de sí misma, ella pesa 480 libras, ¿verdad? Y le digo porque ella me ha autorizado para decirlo, ¿verdad? No crea, ¿cómo se atreve a decir el peso? Ella me autorizó. Ella me autorizó. Entonces, ella tiene una silla especial de metal, porque las demás no duraban mucho. Pero tiene una particularidad. Ella, en este caso, sabe muy bien manejar su situación y la proyecta directamente a el manejo del idioma. Y eso hace un gain increíblemente con dos de los clientes más difíciles que tengo, pero que me cubren el 15% de la planilla, ¿verdad? Y eso es importante. Gracias, Valentina. Silvia, ¿con qué se queda? Fíjese que viendo todo, buenas noches a todos. Buenas noches. Fíjese que me interesó ese cuadro de evaluación. Realmente es bien importante porque uno tiene que saber y conocer bien realmente del puesto al que va a ser contratada la persona, ¿verdad? Tiene que empaparse bien y enfocarse a lo que realmente va a necesitar que realice la persona, ¿verdad? Aparte del análisis psicológico, Métrico. psicométrico y todo eso, ¿verdad? Para poder elegir una persona adecuada, ¿verdad? Que tenga los conocimientos y que también pueda desempeñarse bien en el trabajo, ¿verdad? Totalmente de También. acuerdo. Totalmente de acuerdo, Silvia. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasarle la palabra a Carmen Yolanda, quiero decir que de acuerdo a normativa y a caso presentado en la OIT, pueden visitar la website de OIT. OIT sugiere normalmente que talento humano debe estar involucrado en todos los procesos en donde la parte de desarrollo del trabajador se ve inmerso. Eso significa desde las entrevistas técnicas. Entonces, los instrumentos técnicos, aun cuando sea de especialidad, talento humano debería estar de acuerdo a la sugerencia que da OIT. Carmen, Yolanda, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues realmente muy interesante todo lo que usted nos ha expuesto en esta noche. Y pues todos los puntos son muy importantes, ¿verdad? Pero hay algo que también me ha llamado mucho la atención, es en cuanto a lo de la mentoría inversa. ¿Qué tipo de persona es la que se va a contratar, ¿verdad? Y debe de ser una persona que tanto pueda ser capaz de enseñar como también ser capaz de aprender, ¿verdad? Porque se da mucho ese problema, ¿verdad? Que de tanta maestría que la persona tiene, que considera que ya es todólogo, ¿verdad? Que ya lo sabe todo y que no puede aprender nada más. Y realmente, pues todos los días aprendemos algo nuevo y de las personas que podamos considerar, pues que son personas sencillas, de ellas también se puede aprender mucho, ¿verdad? Entonces, eso siento que también es un problema en el que hay personas que creen que ya no es, o sea, no están dispuestas a aprender, continuar aprendiendo,
sino que se quedan como que solamente pueden enseñar, pero no pueden aprender, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante definir eso en el momento de una contratación, ya que pues no va a ser fácil dialogar con esa persona, ¿verdad? No se le va a poder retroalimentar en nada porque siempre va a sentir de que no, de que ella está haciendo lo correcto y no va a ser capaz de aceptar los errores que cometa. Y lo ha dicho Gracias. muy, muy claramente. Gracias, Carmen. Excelente aporte. Excelente aporte. Y eso es uno de las fragilidades que debemos cubrir en el área de talento humano, ¿verdad? Desaprender, ¿verdad? Porque de repente para poder aprender hay que desaprender. Y eso se debe de iniciarse con los hábitos. A ver, vi mano levantada. Connie Bermúdez. ¿Con qué se queda, Connie? No se preocupe, Connie. No se preocupe. Marnie, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Bueno, yo me quedaba ciertamente con la parte que comentó la compañera anterior. Me llamó mucho la atención esa de la mentoría inversa, en el cual, igual, ¿verdad? Se dan muchas situaciones en las que se desempeña un rango o un puesto alto e incluso. Por lo menos yo me doy cuenta en mi área de trabajo que incluso de la persona de limpieza yo puedo aprender algo nuevo. Y no por el hecho de que sea una persona que tenga por lo menos un noveno grado, no quiere decir que no sepa. A veces son personas que se continúan desarrollando a través de la lectura, conocimiento de químicos, etcétera. Y son personas que nos pueden enseñar por lo menos cosas básicas que nosotros no sabemos porque nosotros vamos un poco más allá de, por ejemplo, leer etiqueta de químicos, etcétera. Entonces son nosotros como algunas jefaturas o los líderes en sí tenemos que estar abiertos no solamente a nosotros enseñar, sino que también aprender de las personas que nosotros tenemos a cargo, incluso a saberlos escuchar. Conocer la inteligencia emocional de cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor y como parte importante la comunicación efectiva y la escucha activa que se debe de tener con las personas, ¿verdad? Ha dicho claramente lo que necesitamos. Bien dicho, Mar. Ha hecho una clara precisión, ¿verdad? Y creo que también lo decía en este caso Carmen. Hay gente que no quiere aprender, ¿verdad? Y le dice, mire, no se preocupe por mí, no me dé ningún curso. Yo vengo a dar y no vengo a recibir. No le voy a quitarme. Pero que no es así, ¿verdad? Que todos tenemos. El Salvador padece de algo de titulismo. Y yo no estoy en contra del titulismo. Yo he pasado después de la licenciatura y todavía sigo casi 15 años más estudiando, porque cada vez que uno avanza ve que todo ha cambiado ya, y ya lo que aprendió hace un año, pues ya está fuera de contexto, ¿verdad? O debe de sumarse. Ana María, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo me quedo con una palabra que usted dijo y me he quedado pensativa y voy a buscar a profundidad. Es que todos debemos de vender. Me llamó tanto la atención porque me preguntaba qué es lo que debo de vender y voy a profundizar más allá porque sí, me ha quedado esa espinita de investigar más. Y otra es desaprender y aprender. Porque realmente cuando nosotros nos equivocamos, no queremos aceptar que nos equivocamos. Y no estamos dispuestos nosotros, así como manifestaba una compañera, es que a veces no estamos abiertos a escuchar como un consejo para nosotros o entonces pensamos que estamos en la justa razón y no es así.
porque muchas veces tenemos a mí algo que me gusta y siempre me ha gustado a mí, es escuchar a los demás, aunque quizás no tengan la razón, pero con el simple hecho de escuchar a la persona se siente tan fortalecido ella y también yo. Eso. Palabras muy sabias, Ana María, palabras muy sabias. Le recomiendo un libro para poder solucionar esa duda que se llama El Poder de lo Simple, Jack Trout. Y él dice que si no vendemos nuestro trabajo, pues nos quitarán el trabajo, ¿verdad? Le dejo por ahí ese libro, El Poder de lo Simple, Jack Trout. ¿De quién me dijo? Jack Trout. Jack Trout, Trout, ¿verdad? Es O-U-T-H. Trout. Es el mismo de posicionamiento, la batalla por su mente. Concepción. Gracias. Como no, con todo gusto. Concepción Marina, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches nuevamente. Me quedo, traté de hacer como un concepto y me doy toda la clase y es como lo importante de la comunicación entre todos los departamentos con recursos humanos, ¿verdad? Utilizando como las herramientas adecuadas y necesarias para contratar el personal idóneo para el beneficio de la compañía. Y con el concepto también de mentoría inmersa, capaz de aprender y capaz de enseñar, ¿verdad? Para irlo aplicando a cada, en todos los niveles. Perfecto, perfecto. En este caso, conclusión y por supuesto reunión. Jessica Estrada, ¿con qué se queda? Gracias, Concepción, muy amable. Buenas noches, compañeros, licenciados. Buenas noches. Bueno, así como usted lo mencionaba, ¿verdad? Es un inicio, no hay una como guía real para hacer esas entrevistas y seleccionar a los candidatos. Y toda la clase de ahora sí me llamó bastante la atención porque hay unas cositas que siempre se nos escapan por A o B motivo, ¿verdad? En las entrevistas. Como también lo decía la mentoría inversa, capaz de aprender y enseñar. Y se me está pasando también un ejemplo en la empresa ahorita con la supervisora de ventas, así como el ejemplo que usted nos dio, la gerencia de ventas. Bueno, fíjese que ella casi no tiene empatía. Y hace un año exactamente la contraté, pues como yo soy la encargada de reclutar a la persona, pero entonces le di la oportunidad y pasó todas las pruebas. Pasó todas las pruebas, habló con los dueños y les parecieron el perfil. Y ya en el puesto ya fue otra señora. Fue, no tiene empatía con la gente. Y eso es lo que a mí no me cabe, pues, porque, o sea, uno le da la oportunidad a las personas, ¿verdad? Y no muestran lo que realmente van a hacer desde un principio. Y eso es lo que en el ámbito de recursos humanos vamos a ver siempre, no solo en mi empresa, sino que también en otras empresas, ¿verdad? Pero sí, uno igual siempre aprende de las personas y pone en práctica también la empatía con los demás empleados. Bien dicho. Por eso es importante el simulador, para que por ahí nos pueda arrojar algo que de repente probablemente pueda ser. Y toda aquella prueba que me permita establecer empatía es algo que debemos sembrar, porque un día vamos a necesitar que alguien se ponga en nuestros zapatos, ¿verdad? Normalmente es así. Melissa Roque, ¿con qué se queda? Buenas noches. En cuanto a el simulador que nos presentaba, como comentaban anteriormente, ¿verdad? Sí, es bastante, pues, sencillo, pero creo que nos puede ayudar en el caso de orientar un poco más en la entrevista, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener en sí y determinar cierta información que el candidato nos está brindando? Entonces, pues la verdad que está bastante interesante. Me gustaría aplicarlo en las entrevistas que realizo porque a veces cuando le preguntan una cosa a otro, porque cada perfil cambia, se pierde, como comentaba Jessica, ¿verdad? Entonces, para tener una como guía y poder pues establecer algo ya como que más determinado. Ahora bien, en cuanto a lo que mencionaban de la mentoría inversa,
Pues yo estoy buscando un poquito más porque sinceramente no me quedaba como que bien claro qué era mentoría inversa y ahora ya pues entendí qué es. Como comentaba, sería el poder enseñar y pues también poder aprender, ¿verdad? Pero en este caso yo también creo que tendríamos que tomar en cuenta de que si nosotros también vamos a aprender, pues estar bien como conscientes qué es lo que nos beneficia y qué no, ¿verdad? Porque no significa que lo que nos enseñen sea como que lo más adecuado. Bien dicho, bien dicho, de verdad. Y tiene toda la razón, le doy toda la razón. Compañeros y compañeras, qué gusto el haber estado con ustedes. No sentí la hora, ¿verdad? Qué agradable, ¿verdad? Mañana les tengo una sorpresa, ¿verdad? Mañana vamos a ver algo que yo espero les sea muy útil, ¿verdad? Y pueda usted, al igual que lo que hemos visto ahora, poderla manifestar. Gracias, gracias por su puntualidad. Gracias por estar acá. Le prometo que al final de lo que es el curso, usted va a ir, en este caso, con nuevo brillo, con nuevos pensamientos, herramientas o aquellas áreas que de repente necesitamos fortalecer. Muchas gracias, ¿verdad? Nos vemos mañana a las 7, por favor. Gracias, Nick. Feliz noche. Feliz Bendiciones. Gracias. Gracias. Feliz Feliz noche. noche. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.